Una de las criaturas más intrépidas de la sabana africana. Los tejones de miel no se dan por vencidos fácilmente cuando se les provoca, incluso cuando son superados en número y tamaño. Los expertos han notado que los tejones de miel se enfrentan a animales 3 veces más grandes y encontrarán formas de derrotar a sus enemigos. Estés donde estés, deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucede cuando el tejón de miel arriesga su vida para luchar contra el leopardo. En el mundo de la vida silvestre, los animales tienen que sobrevivir instintivamente. Pensamos que los tigres, leopardos, leones o lobos eran los animales más agresivos. Si bien los tejones de miel son los más locos, pueden atacar a los enemigos por encima de los suyos o simplemente hacer la guerra por diversión. El tejón de miel se considera la especie de menor preocupación debido a su amplia distribución y alta adaptabilidad a una amplia gama de entornos. Se alimenta principalmente de otros animales, pero pocas especies en la naturaleza son capaces de derrotar al tejón de miel debido a su defensa extremadamente brutal. Sin detenerse ahí, su comida favorita son las serpientes venenosas. Poseer una piel gruesa, especialmente con alta resistencia al veneno, matar y comer una o dos serpientes no es un gran problema para este tejón. El tejón de miel es un carnívoro emparentado con la comadreja. Pero a diferencia de sus hermanos, con un característico olor, son famosos por su carácter descuidado, temerario y algo agresivo. Debido a su alta adaptabilidad a muchos tipos diferentes de hábitats, los tejones de miel están ampliamente distribuidos en todo el mundo. La imprudencia del tejón de miel, si llega en segundo lugar, es probablemente rara para cualquier otro animal que se atreva a afirmar que es invencible. Están listos para atacar, compiten por la comida con los leones sin miedo. Se ha registrado que 6 leones adultos tuvieron que retroceder frente a 2 tejones de miel. Los tejones de miel son muy ágiles e imprudentes, incluso los leones no se aburren. Es demasiado normal robar comida a zorros, hienas y leopardos. Incluso atacó y mató imprudentemente a un cocodrilo bebé. Luego llevó el cadáver de la presa a la cueva para comer. El nivel de peligrosidad de los animales puede ser completamente desproporcionado con respecto a su tamaño. En la naturaleza, no todos los animales que son de gran tamaño o tienen un número mayor tienen la certeza de ganar. Por el contrario, incluso los animales pequeños pueden sorprenderte. El leopardo se acercó más y más, hasta que su nariz tocó el trasero del tejón de miel. El cachorro de tejón de miel le dio la espalda y estaba muy alarmado. Sin perder la oportunidad, los leopardos atacan inmediatamente a su presa con garras afiladas y dientes afilados.
El pequeño tejón de miel se defendió valientemente, pero no fue rival para el leopardo. Al mismo tiempo, la madre tejón se apresura a rescatar a las crías y rápidamente ahuyenta al leopardo. El enfrentamiento terminó con la victoria del tejón de miel. La madre tejón agarró a sus cachorros por el cuello y los arrastró a un agujero poco profundo en un montículo de termitas cercano. Es posible que el joven tejón de miel se haya roto la pata delantera derecha, pero seguramente sobrevivirá con la protección de su madre. Sin embargo, la naturaleza salvaje es un campo de batalla entre la vida y la muerte momentáneamente. Por lo general, los leopardos rara vez cazan néctar de tejón como alimento porque este animal no solo emite un olor desagradable, sino que también es muy belicoso. Sin embargo, impulsado por el hambre, el leopardo decidió matar al tejón para calmar el estómago. No hay nadie que sea absolutamente fuerte y no hay nadie que gane para siempre. El tejón de miel esta vez eligió la estrategia equivocada y se confió demasiado. Ha revelado una laguna que crea una oportunidad para que los leopardos ataquen. Sin embargo, lleva mucho tiempo y esfuerzo. El leopardo puede matar al tejón de miel, incluso sufrió algunas lesiones bastante graves al ser mordido por un oponente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Detrás de la calma en los densos bosques siempre hay luchas feroces por la supervivencia. Una lucha por la supervivencia no dura simplemente unos minutos u horas, sino que es la lucha duradera de todas las especies, desde el momento en que nacen hasta el momento en que exhalan su último aliento. Solo los animales lo suficientemente fuertes, duros y despiadados pueden resistir en esta guerra sin fin. Los leopardos son uno de los depredadores más notorios de las praderas africanas. A pesar de su tamaño relativamente modesto, en comparación con otros felinos grandes de la familia, los leopardos están dotados de agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Con su capacidad de caza superior, los leopardos son uno de los lugares predilectos de la sabana. Poseen velocidad perfecta y habilidad de sigilo, aunque de tamaño relativamente pequeño en comparación con otros gatos grandes de la familia, son capaces de moverse tanto en los árboles como en el suelo. Eso les ayuda a cazar una variedad de presas de león. Incluso un depredador formidable que pocos cazadores se atreven a enfrentar, como una hiena, no puede evitar la muerte cuando se encuentra con leopardos. Los leopardos y las hienas son dos enemigos que suelen enfrentarse, en los que las hienas suelen robarle el esfuerzo a los leopardos. Las competencias entre los dos rara vez son fatales porque el leopardo se escapará o viceversa. Pero cuando se provoca, las cosas serán completamente diferentes. Este leopardo mató a esta extravagante hiena y se la comió sin piedad. Pero esta vez el leopardo juzgó mal a su pequeño oponente, los tejones de miel. Este es un animal relativamente agresivo. Están listos para pelear, molestar a otros depredadores con el propósito de divertirse. Aunque las patas del tejón de miel son bastante cortas, son muy fuertes. Las garras también son afiladas, listas para pelear con otros sin huir por instinto de supervivencia. Cuando descubrió que el bebé estaba siendo controlado por el leopardo, corrió hasta el final y los arrojó a ambos por los aires. Finalmente, el leopardo se vio obligado a huir de la escena debido a la ferocidad de la madre tejón. Por lo general, las guerras entre animales salvajes a menudo resultan en especies grandes, agresivas y experimentadas.
Sin embargo, todavía hay animales que van contracorriente con las leyes de la naturaleza. Dispuestos a hacer cosas inimaginables como destruir colmenas, humillar leones, comer serpientes venenosas y aún así salir ilesos. Una de las criaturas más intrépidas del reino animal. Los tejones de miel no se dan por vencidos fácilmente. Cuando se les provoca, incluso cuando son superados en número y tamaño. Los tejones de miel se enfrentan a animales 3 veces más grandes y encontrará la manera de derrotar a sus enemigos. Una familia de leopardos compuesta por una madre y 2 hijos se reúne a orillas del río Sand. En un instante, los 2 cachorros desaparecieron entre los juncos cercanos. De repente, se escuchó un fuerte grito para alarmar a la madre leopardo. Luego, aparecen 3 leopardos junto con un nuevo personaje, un tejón de miel. Tres guepardos intentan acabar con el tejón de miel. Una batalla que generalmente se considera injusta. Toda la familia de periodistas se turna para atacar a la presa desde todas las direcciones. Sin embargo, frente a un oponente que es demasiado terco y valiente, no pueden derrotar al oponente. Finalmente, ante el asombro de todos los que miraban, el tejón de miel salió corriendo como si nada hubiera pasado. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. La supervivencia en la jungla no es fácil para los depredadores altamente competitivos. El leopardo hambriento estaba tratando de encontrar comida, pero lo que no esperaba era un tigre muy hambriento cerca. El ataque se produjo tan repentinamente que el leopardo no tuvo tiempo de reaccionar y murió. Luego, el tigre termina todo con un festín de leopardo. Esta escena brutal tiene lugar en Glacieri, donde un leopardo hambriento ha arriesgado su vida para cazar en territorio de leones. Cuando acababa de cazar con éxito a su presa, apareció una leona para arrebatarle la presa y luego atacando salvajemente. Enfrentarse a un león no es fácil y mucho menos acaba de terminar de cazar. El leopardo fue mordido por el león con mordidas dolorosas. Solo estaba acostado allí. Era difícil para él sobrevivir con tal herida. El leopardo era demasiado viejo para cazar. Su cuerpo era débil y delgado. Pero lo que es más terrible es que se encuentra con depredadores de sangre fría como las hienas. Sin dejar pasar esa oportunidad, las hienas se apresuraron a atacar sin piedad. Los leopardos suelen limitar su enfrentamiento con las hienas, pero los viejos leopardos ya no pueden huir y solo pueden defender sus instintos. Pero después de un tiempo no aguantó, aunque las hienas se detuvieron, el leopardo se fue, pero era demasiado viejo para soportarlo. Después de caminar una corta distancia se cayó.
Con todos los grandes felinos, el territorio y la fuerza van de la mano. Un leopardo joven intentó atacar a un leopardo más grande con el objetivo de apoderarse del territorio. Sin embargo, no tardó mucho en arrepentirse de su error. Pero ya era demasiado tarde. La sumisión del leopardo ya no convencía al oponente. Con fuerza y ferocidad, este gran leopardo asestó un golpe fatal que rompió el cráneo del intruso. Todo ha terminado, el gran leopardo lleva el cadáver del oponente y se va y se come la carne. Los leopardos son animales solitarios, por lo que desconfían bastante de otros depredadores, especialmente de los grupos de depredadores. Este joven leopardo quedó atrapado en la mira de los perros salvajes. Trató de aferrarse al árbol, pero el árbol estaba tan bajo que lo atacaban constantemente. Intentan trasladarse a un árbol más alto, aunque lo consigue, no puede evitar las dolorosas mordeduras de peligrosos depredadores. Caza presas y sobrevive a la regla inmutable de los animales salvajes. Para sobrevivir, deben aprender a sobrevivir. Este cachorro de leopardo casó con su madre. El cachorro de leopardo se perdió en territorio de tigres y murió instantáneamente. La madre leopardo solo tiene que huir al árbol o de lo contrario será difícil mantener su vida. El búfalo es una presa desafiante para todos los depredadores, incluido el león. El leopardo imprudentemente quiere robarle la cría a la madre búfalo. Su prisa hizo que fuera atacado por la madre búfalo. Aunque atrapó a la cría, rápidamente tuvo que liberar a su presa. La feroz madre búfalo ataca, dejando al leopardo escondido en los arbustos. Este pobre leopardo fue expulsado del territorio por el león. Se vio obligado a abandonar el territorio para encontrar una nueva área. Elige un árbol alto para curar sus heridas. Sin embargo, este es el hogar de los babuinos. Cuando descubrieron este leopardo, los feroces monos atacaron con tanta fiereza que el pobre leopardo cayó del árbol. Parecía bastante doloroso, pero se vio obligado a salir. Es difícil para un leopardo enfrentarse cara a cara con un león. Y mucho menos con 12 leones. Este leopardo se ha desviado hacia el territorio del león sin saber que ha sido descubierto. Bajó del árbol, luego vio al enemigo e intentó trepar a otro árbol, pero ya era demasiado tarde. La manada de leones se apresura a atacar salvajemente. Incluso muerden la médula espinal, lo que hace que el leopardo sea dolorosamente incapaz de contraatacar. Pronto los leones dejaron de atacar, pero el leopardo estaba gravemente herido que no pudo sobrevivir. En esta situación irónica, un leopardo intenta cazar un jabalí. Las cosas van bien, pero la llegada de una hiena lo cambia todo en un instante. La hiena es extremadamente peligrosa para el leopardo. Mientras que el jabalí, distraído, escapó de las garras del leopardo y atacó, causando que el leopardo casi resultara herido. Luego, la hiena lo persiguió, lo que provocó que el leopardo huyera para salvar su vida. Demasiado peligroso para un leopardo joven. Su madre fue a buscar comida para dejarlo.
La aparición de la hiena lo asustó para esconderse en el pajar, pero aún así fue descubierta. Trató de correr hacia los árboles altos. La suerte estaba de su lado, la hiena casi lo atrapa. Una vez atrapado, la muerte es inevitable. Un león que patrullaba su territorio vio cachorros de leopardo en una cueva. La madre leopardo fue a cazar. Cuando la madre leopardo regresó para ver todo, un cachorro fue capturado y asesinado, pero el león era demasiado fuerte para que el leopardo lo confrontara. La madre leopardo solo tiene que esperar a que el león se vaya y encuentra a sus cachorros para luego llevarlos a otro lugar seguro. Lamentable. Número 1. Para sobrevivir en este brutal pastizal africano, los depredadores siempre tienen que luchar, hacer concesiones para poder cazar. La competencia forma una naturaleza de sangre fría que los prepara para luchar incluso con los de su propia especie. Lo mismo ocurre con los leopardos, aprovechan su capacidad de trepar para esconder sus presas en los árboles altos y también aprovechan eso robar las presas de sus compañeros en los árboles. Esta competencia incluye derechos de presa, territorio y apareamiento. Los leopardos nómadas quieren cazar, deben derrotar al gobernante. Dependen de su tamaño, experiencia y ventaja de combate para estar preparados para tales encuentros. Sin embargo, una vez que entren a la guerra, solo tendrán dos opciones de vida o muerte. Incluso si pueden escapar, la posibilidad de supervivencia es baja. Número 2. Debido a su estilo de vida y solo a la caza, los leopardos siempre deben desconfiar de las manadas de leones. Pero la alimentación no se puede detener. Las presas de leopardos y leones son bastante similares. Eso significa que para poder cazar leopardos, siempre hay que aceptar dos riesgos a la hora de cazar. Ambos pueden ser heridos por la presa y los leones pueden matarlos si los descubren. Ya sabes, las praderas son donde gobiernan los leones y son depredadores extremadamente territoriales. Aceptar que otros depredadores cacen y caminan descaradamente no es posible. Solo descubriendo leopardos, los leones no pagarán sus manos. Incluso son despiadados. Este leopardo fue mordido y se rompió la columna al ser descubierto. Número 3. Se sabe que los leones son los únicos grandes felinos que no pueden trepar a los árboles. Eso no es del todo cierto. Pueden trepar a los árboles, pero sus cuerpos grandes e inflexibles les dificultan estar en los árboles y son bastante incómodos. Pero cuando el hambre ha perdido el control, solo detectan presas, seguirán desafiando la escalada.
A veces es para robarle el cebo al leopardo que le queda. O incluso trepar para que pueda cazar leopardos. En las praderas, los enemigos de los leopardos son muchos, especialmente porque viven solos, por lo que ser asaltado por leopardos es demasiado familiar. Pero al envejecer, el leopardo se vuelve más peligroso. No solo lo puede cazar como antes, sino que otros depredadores pueden matarlo en cualquier momento. Los depredadores oportunistas no perdonarán a este viejo leopardo. Después de un rato de lucha, el ataque de exploración. Las hienas se volvieron cada vez más brutales y atacaron cada vez más salvajemente. El leopardo estaba demasiado hambriento y débil para defenderse. Solo podía defenderse amenazando ocasionalmente al enemigo y tratando de huir. Aunque escapó del cerco, no fue muy lejos antes de colapsar en el suelo. Cuando la cámara se cerró, este viejo leopardo fue devorado por las hienas. Número 5. Un poco desprevenido, la muerte puede llegar en cualquier momento. Aunque los leopardos se consideran depredadores altamente calificados, aún no pueden escapar de la vista de los tigres. La velocidad y la capacidad de acecho del tigre convirtieron a los leopardos en una comida en muy poco tiempo. Número 6. Sin embargo, los leopardos no son de los que se rinden fácilmente. Las pitones de roca africanas son depredadores extremadamente peligrosos. Esta gran pitón está exprimiendo a un leopardo. Sin embargo, pronto se salió de control y se comió a la pitón de roca. En el Parque Nacional Kruger, grabado donde un leopardo caza, mata y come una hiena. Un leopardo podría matar a una hiena cuando él o ella o su comida se ven amenazados. Pero en este metraje el leopardo mata y arrastra a su presa a un lugar seguro y allí comienza su comida. En un pantano seco en el Parque Nacional Kruger, la madre leopardo demuestra su habilidad como cazadora experta mientras acecha una manada de babuinos. Ser atacado por sorpresa en el suelo, el babuino pasivo es rápidamente derribado y robado por el leopardo. En el área de conservación de Gorogoro, dos chacales de lomo negro ladran y tiran fuerte por la noche. Los chacales seguían ladrando y pronto llegó un leopardo y trepó al árbol y bajó con un chacal muerto que estábamos seguros de que era un joven de esos dos padres que ladraban de dolor con todo el estómago que tenían. Quizás tenían bebés en alguna parte y les traía el desayuno. Video de un leopardo atrapando, matando y comiendo una mangosta en Savvy Sands Game Reserve Sudáfrica. A medida que el leopardo envejece y se vuelven más lentos, más débiles e incapaces de enfrentarse a presas grandes, no es raro que comiencen a cazar presas más pequeñas como roedores, mangostas
pájaros e incluso reptiles peligrosos. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado. Aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Que podamos encontrarnos todos los días. Documental de animales se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos.